Buenos días. Hoy les voy a grabar un poquito de cómo es mi día a día. Y pues mi día a día es llegar primero acá a la Javier Prado. Como podrán ver, toda esa cola de carros es la que yo me tengo que calar todas las mañanas porque hay un tráfico horrible. Y pues bueno, acaba de cambiar el semáforo a verde. Pues volvió a cambiar. Bueno, no volvió a cambiar, sino que aquí están los policías que hacen así. Entonces tú no sabes si está en verde, pero igual siguen pasando, o está en rojo, igual siguen pasando, porque le hacen caso es al policía que les dice que se muevan. Pues yo estoy a punto de llegar al trabajo y este es un día normal para mí, solamente que hoy salí más temprano y pues voy a llegar temprano, creo que por primera vez en la vida. No, mentira. Pero bueno, nada mejor que llegar tranquilo, caminando lento, para poder llegar normal, porque siempre estoy corriendo. La verdad, hoy estuvo suave el tráfico, no puedo creerlo. De repente, no sé, porque es viernes o cualquier otra cosa. Pero bueno, ya voy a cruzar la calle. A veces es raro caminar por la calle grabando porque la gente te mira así como aquí, ¿y esta? Pero bueno, yo les quiero grabar un video y se los prometí, entonces lo voy a hacer. Bueno, voy a esperar el semáforo, les voy a mostrar un poquito alrededor. Uno tiene que correr. Bueno, pues ahora voy a caminar. Ya me he quedado como una cuadra, así que bueno, ya voy a llegar y estoy mirando el piso porque el piso, miren cómo es. Entonces si piso mal, puede que me caiga y no quiero que pase eso.
Tener que vivir esa rutina de tener que durar tanto tiempo en un autobús, porque la verdad uno dura como una hora y media. La verdad es bastante fuerte, porque realmente uno prefiere vivir cerca de su casa, si es posible irse caminando al trabajo, pero la verdad es que no es tan fácil, porque bueno, los trabajos donde uno está cerca no... A veces no es lo que uno espera, o a veces ellos son los que no esperan de uno. Bueno, pues sí busqué sitios para trabajar acá cerca, pero no conseguí. Conseguí por allá lejos, que por cierto no es tan lejos, porque son solo 7 kilómetros, pero son 7 kilómetros de carro, que realmente te llevan mucho tiempo. Espero que les haya gustado el día así conmigo. Chao.